Hola, tengan muy buenas noches, bienvenida, bienvenidos. Un gusto tenerles. Miércoles 18 de octubre. Saludos, Cristina. Stephanie, sea bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias a Dios, todo bien. Con mucha energía, ¿verdad? Sí, ya son todos. Muchas gracias, bienvenida. Gracias. Para servirle. Saludos, Yajaira, Joana, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Siempre luchando, ¿verdad? Con su gargantita. Sí, siempre. Pero Pero aquí mil va gracias. mejorando, gracias a Dios. Okay, mil gracias por esa lucha y también por ese espíritu emprendedor. Muchas gracias, bienvenida. Gracias. A la orden. Ok, vamos a ir poniendo presente para que nos quede la asistencia marcada. Tengo el gusto con Bella Flor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, bien, gracias a Dios. Fíjese que por el momento no puedo activar la cámara porque voy de camino. No hay problema, Cuando llegue a está la bien. casa, lo Sí, voy sí. a Para encender. ser, para servirle, con gusto. Bienvenida. A la Gracias. orden. A la orden. Ok, estamos pues contentos de iniciar la séptima sesión. Es impactante porque son 16 jornadas, una más, y llegamos a la jornada número 8. Obviamente esta semana sí está cargada porque vamos de lunes a viernes, por el tema del 2 de noviembre, pero muchas gracias por la asistencia y por la perseverancia. Así poquito a poquito se llena el cochinito, la alcancía. Muy bien, vamos a dar paso a los asistentes o las asistentes que recién se conectan, son las 8 en punto. Sí, solo pedirles un favor rapidito, el día de ayer estuve a punto de que se me cancelara la sesión de otro grupo por el tema de asistencia. Así que les pediría que de aquí a que terminemos, mantengamos pues la asistencia, ¿verdad? Los que han estado perseverantes ahí, muy amables y casi, casi se suspendía. Pero llegamos a un acuerdo de que por lo menos el grupo se iban a aceptar, por lo menos el grupo de WhatsApp, 15 personas mínimo, no porque son 18. Así que les digo nada más para que lo tomen en cuenta porque como aquí nosotros dependemos del INSAFOR, es bien importante de que los que hemos estado bastante activos, que no hemos faltado, mantengamos la asistencia para que el grupo pues se mantenga hasta el final y no tengamos ningún inconveniente, ¿verdad? Gracias a Dios que se logró realizar allá y sí les agradezco siempre pues la puntualidad. Muchas gracias y pues en sala de espera no tengo nadie, son las 8:01 y eso es parte de lo que ahí nos piden, ¿verdad? Los compañeros de inglés corporativo, de tomar muy en cuenta lo que es la. Seguimos dando paso. Aquí me parece, ahorita le vamos a dar paso a Kevin. Ya son las 8:01. Vamos a ver quién más se conecta. Buenas noches, Kevin. Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Un placer saludarle. Gracias, igual. Para servirle. Ok, ahorita, gracias a Dios, ya están entrando más. Reina Briseida, buenas noches, ¿cómo está? Hola. ¿Todo bien? Pablo. Excelente, bienvenida. Para Gracias. servirle. No se les olvide poner presente, por favor, porque me ayuda muchísimo. Así no nos atrasamos. Solo con ese gesto bien práctico de poner presente, a mí ya me queda el bloc de notas que me genera Zoom, porque Zoom es diferente del Meet. Él me tira, por lo menos a mí como facilitador, solo me tira el estado y la hora que entra. Así que, y los comentarios. Así que bienvenidas, bienvenidos para Nazar. Espero que ya esté adentro. Alicia, buenas noches. ¿Cómo estamos? Ok, pendiente, mientras se están conectando, Rosa de Los Ángeles, hola, mucho gusto, bienvenida. Gracias, licenciada. De igual manera, mucho gusto. Con todos los power. Con todo, licenciada. Excelente, muy bien, bienvenida.
Ok, estaba hablando en el video que les mandé del CAS, pero también yo hoy traigo una marca que se trabajó en la vida real. Lastimosamente en el 2013 que la trabajamos, todavía no estábamos con la estructura de redes sociales. Posteriormente se hizo, pero como era una marca que trabajamos para un municipio y era administrada por temas de administración municipal, ya no le pudimos seguir dando seguimiento, no era privado. Pero les va a gustar porque el tema de ahora es acerca de cómo diseñar nosotros nuestra imagen corporativa, nuestras plantillas, para que ya tengamos ya un orden y una imagen visual que le va a ser bien agradable a los públicos y pues que es bien analizada en base a colores, ¿verdad? Así que eso vamos a tener. Seguimos dando pase. Vamos a ver quién más está. Mayra Carolina, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bien, bien, gracias. ¿Con energía? Sí. ¿Cómo? Con mucha energía, Leo. Ah, sí, siempre. Ok, ya tenemos 10 participantes y un gusto saludarle, Mayra. Bienvenida. Gracias, igual. Ok, no se les olvide, vamos a colocar presente. Siempre me ayuda mucho para tener evidencia de la asistencia y luego yo la actualizo en línea en un Excel que está online. Gracias de antemano por su presencia y por reportarse en el chat de Zoom. Ahorita me reporta en la sala de espera que está entrando Diana Verónica y se reporta Alejandra Santos. Hola, hola, ¿me escuchan? Ok, tengo en online, estaba ahí conectándose Ever, si no me equivoco. Buenas noches. Ok. Diana Verónica. Alba Dinora. Iniciando. Ah, ok. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Excelente, un placer saludarle. Bienvenida. Ok, no sé si Ever me logró escuchar. ¿Qué tal, Ever? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Hola, hola. Sí, todo bien. Buenas Ok, noches. bien, Todo. bienvenido. Buenas noches, mucho gusto para servirle. Ok. Tenemos cuatro personas más. Ahorita entra Nicole, creo que pendiente. Ya puso presente. Ahí me escribe si alguien tiene problemas para activar la cámara y el micrófono ahorita. Gracias por reportarse en el chat de Zoom. Yo no tengo cámara en este dispositivo. Ok. Gracias por comunicar. Muy amable. Gracias, Alicia. Muy amable. Ok, me van a esperar un segundito, le voy a dar pase a Hayes porque ella me apoya mucho con el tema de, permítanme, Hayes, está, le vamos a dar pase parte de host. Ahí solo me confirma Hazel que ya estamos. Y entran dos más, ahorita que serían Daniela, Silvia y Reina Tobar. Yo creo que con ellas ya estaríamos ready para la clase. Solo me confirma. ¿Qué dice? Vamos a ver qué me dice. Solo que me cargue el chat. Va, Hazel me dice que sí. Estamos por iniciar la clase. Gracias por su asistencia y pues un gusto tenerles. Otra sesión más, que sería la sesión número 7. Así que voy a proyectar. Saludos a Silvia, que recién se conecta. Un gusto, bienvenida. Gracias, gracias. Ok, vamos a hacer algo rapidito. Fíjense que yo tengo acá, voy a empezar a mostrar algo que es bien interesante, porque este día vamos a ver lo que son el uso de plantillas. Si bien es cierto, pues hay plantillas que ya las mismas plataformas traen de diseño,
que nos facilitan bastante la vida, pero quiero hacer algo aquí, un movimiento rapidito. Solo le voy a hacer el esbozo de la presentación original, de la temática, y les voy a mostrar pues en un manual de marca que se trabajó para un municipio. Ok, diseño de plantillas y fondos para mejorar la coherencia visual. ¿Cómo lo podemos entender de una manera simple, una manera básica, el tema de las plantillas? Si ustedes se recuerdan, en la época antigua, de los años 80, 90, si no mal recuerdo, que ya casi llegando al 98, 99, venía en bajada lo que era la sastrería en nuestro país. Si ustedes se acuerdan, pues los sastres, las modistas o modistos, tenían sus patronas. Los hacían en papel y los recortaban y les servía mucho porque habían patrones para lo que era prendas de vestir. Ahora, si lo trasladamos a nivel digital, es importante que nosotros vayamos también construyendo nuestra identidad a través de tener plantillas, ¿verdad? Es decir, como una casa. Cuando nosotros vamos a fin de año, hoy se pone de moda que ya en noviembre la gente ya anda pensando cómo pintar la casa, ¿cierto o falso? ¿Verdad? Yajaira. Ya uno dice, voy a invertir el aguinaldo o voy a invertir un dinerito que venía ahorrando y vamos a ponerle feeling a la casa, ¿verdad? O le invertimos en algún arreglo, que cerámica, que algún accesorio para el interior, aunque siempre son más como las chicas, las esposas, que están bastante pendientes. Entonces, el diseño de las plantillas, es decir, nos ayuda a tener ya algo que nos va a facilitar el trabajo, ¿verdad? En caso de los sastres, ya pueden montar sobre la tela, pues, y ya solo marcar con tiza y cortar, en vez de estar empezando desde cero. ¿Cuáles son los beneficios? Pues genera identidad visual. En el caso de redes sociales, nos genera consistencia porque las personas logramos el top of mind, que es el objetivo de tener esto. El top of mind es colocarnos en el tope o en lo más alto de la mente de los consumidores. Logra eficiencia también. ¿Por qué? Porque muchas veces al no tener plantilla, tenemos que estar creando desde cero, ¿verdad? Publicaciones, y eso cuesta tiempo, recursos muchas veces. En este caso, la computadora, el teléfono, donde quiera que trabajemos, pues significan recursos. ¿Qué más nos ayuda el hecho de tener plantillas, aparte de la eficiencia? Es también que aceleramos el trabajo y podemos avanzar en lo que es nuestra estrategia de redes sociales. Obviamente, tenemos que tener nuestra paleta de colores, ¿verdad? Como cuando decidimos pintar la casa, las salas de venta nos ofrecen unos pantones. Ese es el nombre técnico, ¿verdad? Una lista de colores. En este caso, nosotros a nivel digital utilizamos tipografías. Que ojo con eso, muchas veces tampoco tenemos definido nuestra tipografía y agarramos de la que nos dé la aplicación. Incluso no definimos también cuál es la aplicación que voy a utilizar y no tomamos nota. ¿Okay? Por eso les voy a mostrar algo real que se trabajó de hecho, con esa campaña. Tuve la bendición, ¿verdad? Siempre se los digo, pues, para efectos de que vean cómo Dios nos premia muchas veces cuando ponemos, pues, ese empeño, ese amor en algunos proyectos. Con ese proyecto yo fui a exponer en 2013, a octubre de 2013, ya pasaron, ¿qué? Serían 10 años, que fui a Costa Rica a representar a El Salvador con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. ¿Por qué? Porque El Salvador tenemos una deficiencia como otros países de Centroamérica. No es por hablar mal, ¿verdad? Sino que es que Costa Rica es el número uno de los países centroamericanos en propiedad intelectual en todos los aspectos. El sector industrial, hay patentes de diferentes productos, en la música, obviamente, en la literatura, en la danza, en todos los aspectos culturales, sociales, económicos. La propiedad intelectual es bien cultural, ¿verdad? Está en las venas. Acá, lastimosamente, a veces no tenemos esa identidad corporativa. Entonces, elementos visuales, tipografías, si pudiéramos invertir en alguien que nos ayude a crear un banco de datos original, fuera mucho. Fondos, texturas, patrones. Me voy a saltar si quieren esto, porque quiero que lo vean en vivo y a todo color, una marca que trabajamos.
Por cierto, también la aproveché porque yo hice mi tesis de licenciatura en marketing, la hice en turismo en los 16 municipios del departamento de Sonsonate. Así que sale acá y les voy a explicar de todo esto que estamos mencionando, cómo lo llevamos a nuestras redes sociales. Esta marca sonó allá por 2012-2013 del municipio donde yo soy originario, que ya tengo exactamente, voy a cumplir 12 años de que no vivo por ahí. Pero me llevó la gratitud de montar este proyecto muy bonito. Fíjense bien, contenido que tendría que tener nuestro manual de marca, ¿verdad? Saber el logotipo, ¿verdad? A veces hemos creado un logotipo a la carrera porque ya empezamos a funcionar y no hemos pensado en realidad que tiene un racional. Más abajito se los muestro. Construcción del logotipo, las tipografías que yo les mencionaba. Le voy a dar un poquito de zoom. Variantes de uso, es decir, a veces el logo lo distorsionamos, lo encogemos, lo estiramos, lo subimos, lo bajamos, no sabemos si va arriba, abajo, izquierda, derecha, los colores tampoco tenemos definido qué colores utilizar, manejo gráfico, aquí dice textura, son, por ejemplo, fonditos que podemos utilizar al momento de hacer lo que son inscripciones, ¿verdad? Y aquí, si ustedes se fijan, menciona tres destinos, Puerto de Cajuta, Los Conos y Metalío. Porque son los tres centros que a raíz de hacer la investigación de mercado son los más visitados de la zona de playa, ¿verdad? Luego, pues tenemos encabezado base, encabezado para cada destino del municipio y la página web fue lo último que logramos hacer. No alcanzamos a hacer redes sociales, como les repito, por temas de presupuesto. Si ustedes se fijan acá, aquí está la marca oficial, ¿verdad? Vive acá junto. Pero nosotros acá pues, empezamos a segmentar el corazón, representa el puerto y su arraigo histórico. Las hojas representan los cóbanos, la diversidad ecológica, ahí es un sitio natural protegido. Las tres olas representan que el esparcimiento, la diversión que podemos disfrutar. Las tres burbujas, la actividad marina del municipio, ¿verdad? Y aquí hay un poquito del racional de lo que es esta marca. Pero fíjense que yo quería ver esta parte. Cuando hablamos de tipografía, es importante que nosotros podamos definir esas tipografías que se va a ser utilizado en todo, la publicidad impresa, publicidad cuando se manda, por ejemplo, a las imprentas. No sé si se han fijado que usted lo diseña en un estilo y lo manda a la imprenta y le sale con otra fuente, porque es la que se le ocurrió al diseñador y le imprimen, ¿verdad? Flyer. Banner o mandan a hacer las vallas publicitarias y no hay una coherencia. Salen los flyers con un texto, los banners salen con otro texto. Estoy hablando texto, tipografía, ¿verdad? Por eso es bien importante que nosotros vayamos pues definiendo el uso de la tipografía para tener una identidad visual. Acá, si ustedes se fijan, pues fueron los colores que se autorizaron para poder utilizar en diferentes versiones, ya sea con fondo o sueltos, ¿verdad? Y esto es lo que dice el manual que estamos trabajando para Instagram, definir nosotros nuestros colores, porque resulta que, no sé si ha pasado, que mandamos a hacer artes y no tenemos definidos los pantones, ¿verdad? Y aquí trae ya como como cuando se manda a hacer la pintura a la carta, ¿verdad? Se aplica tal cual esas medidas, ¿verdad? Color de proceso, RGB, que son pues los rangos que se deben utilizar para que mantengamos en toda nuestra figura o manejo visual, se mantengan pues esos colores. Y ahí dice, ¿verdad? Número 2, tono número 2, Puerto de Cajuta, tono número 5, Metalía, y tono número 7, Los Cóbanos. Reina Cubías tiene una pregunta. No solamente como un consejo, ¿verdad? Dígame. Cuando vayan a hacer los logos, no incluyan tantos pantones. Okay. Por ejemplo, ese se le va mejor full color. Estamos hablando que tiene 8 tintas. Si lo ¿Sí? manda a hacer imprenta, eso va a salir muy caro. Entonces, como mi consejo es, váyanse con 2 pantones máximo para su logotipo. Y si ya pasa de 2 pantones, es full color. Nomás pongan los porcentajes de cada del CMYK, que es como se trabaja en imprenta, el diseñador ya sabe y se lo va a hacer, pero son muchos pantones. Entonces, Claro. ese
Se ve muy lindo el logo y todo, pero ya para imprenta, si pide esos pantones va a salir muy caro. Es muy caro, muy caro. Digo Claro. yo por cuestión económica. Pero Sí, para, y sí. para usarlo digital, sí está bien. Y eso Claro, sí en los claro. RGB. Pero ya para si quiere mandar a imprimir cosas, los pantones son muchos. Solo como Exacto. sugerencia, ¿verdad? Sí, de hecho, muy buena observación. De hecho, nosotros cuando ya le llevamos a la vida real, y les voy a, ya que lo mencionó usted, le voy a mostrar hasta abajo. Cuando ya se hicieron los artículos promocionales, de hecho, esta marca, como repito, fue para un gobierno local, y obviamente sí les aclaro, ¿verdad? Para la inversión inicial, fue patrocinada por unos fondos internacionales que ayudaron a que se pudiera hacer la etapa inicial. Y tiene mucha razón lo que usted dice con el tema de impresión, ¿verdad? Al manejar varios colores, sabemos de que es un poco más elevado. Pero, repito, esta fue una impresión que fue pagado, y obviamente el patrocinador al principio nos dijo, de hecho aquí está, ¿verdad? Aquí está Funde, ¿verdad? Desde Suiza. Apoyaron bastante con el tema de inversión para que se pudiera hacer la etapa inicial y que lo iba a apoyar. Iba a haber una alianza estratégica, ¿verdad? Entre Nitur, entre el gobierno local del municipio, algunos actores que iban a hacer pues donaciones para poder mantener la imagen visual, y que ya luego los empresarios que querían adoptar la marca, se hizo de hecho se hicieron, se juramentaron a través del Nitur. Y estuvo con AMIPE para el tema legal y todo eso. Se estuvieron haciendo pues la socialización para poder llevarlo a cada destino. Y así fue como quedaron, ¿verdad? Como decía la compañera Cubía, sí, al principio se consideró esta parte de la inversión, aunque mucha publicidad salió en esta, como ella decía, salió en esta versión, que serían estas, ¿verdad? Sin dejándole colores. Se utilizaba naranja, negra, estas de acá, y pues sí, pocas se invirtieron pues en el full color, ¿verdad? Por el tema de inversión que dice la compañía. Entonces, lo traía a colación este día, este trabajo, porque fíjense que las texturas, a veces nosotros podemos aprovechar de crear texturas en base a hacer un análisis de mi marca, ¿verdad? Vectores podemos utilizar. Si ustedes se fijan acá, tenemos lo que es el monoscopio, el ancla, hay una carabela, un corazón por ahí mezclado. ¿Qué más tenemos? Tenemos los elementos más del puerto de acá. Luego tenemos los cóbanos, si ustedes se fijan. De hecho, hay avistamientos de fauna marina, hay unos tours. Ahorita, pues, creo que después de la pandemia, bajaron o hoy se hacen muy poco, pero en esa época que estuve yo en ese proyecto, de 2013 hasta el 2017, fue bien fuerte el avistamiento de fauna marina, tanto las tortugas en vivero, la ballena que visita las costas salvadoreñas, y pues aquí todos estos elementos. Y por último, Metalillo, pues como ahí es una zona más de fútbol playa, hay más actividades de por ejemplo, lancha. Los cayucos, hay gente que hacía tour en cayuco, etcétera, se dejó estas texturas. Entonces, un truco ahí, pues, para nuestras marcas, es que podamos definir lo que son, pues, texturas que nos van a ayudar a darle un toque para poder nosotros jugar ya con publicidad en diferentes estilos, ¿verdad? Y esta es la que se llamó un mix, donde ya se hizo una mezcla, obviamente, gris, pero tiene todos los elementos de Acajutla, los cóbanos y Metalillo. Entonces quería arrancar con esto para decir, ok, si no tenemos, ¿qué les pudiera recomendar? Si ustedes son marcas que ya están legalmente constituidas, esto lo pueden hacer, y creo que ahí nos puede apoyar Reina, porque está en el ambiente pues de diseño gráfico. Hay muchas marcas que se han construido a través de proyectos de futuros mercadólogos, futuros diseñadores. Por cierto, voy a decir el nombre porque han salido algunas publicaciones. Por ejemplo, ahí en Santa Tecla, la Mónica Herrera ha generado proyectos sociales ayudando a emprendedores a tener pues esto que es bastante, cuesta dinero,
el poder tener un manual de marca. Entonces lo quería mostrar porque el contenido de ahora nos hace ver cómo nosotros podemos tener, aquí menciona, gradientes de color, imágenes de marca, aplicaciones de diseño, editor de imágenes, pero acá la esencia de este día es paleta de colores, tipografía, y gracias por hacer la recomendación, Briseida, de que no podemos a la hora del presupuesto invertir pues en todos los colores. Así que pregunta, ¿quiénes de acá ya estamos trabajando con plantillas en las cuales hemos definido nuestra tipografía, hemos definido plantillas de diseño, ya sea para post, para portadas, para perfil, para videos? Se pueden generar fondos también para hacer campañas pues de video. No sé, alguien nos hace un comentario. Rosa de Los Ángeles, adelante. Sí, licenciado, ya Dios, tengo ya mi plantilla, tengo todo ese proceso y gracias a Dios tengo varios años de trabajar en el negocio que le comentaba. De hecho, me anunciaba anteriormente en las páginas amarillas del Okay. directorio. Entonces tenía ya toda esa información, gracias a Dios. Pero mire, bueno, repasar todo eso. Okay, pero ¿qué recomendaciones nos pudiera dar ahora? Porque acuérdese que ha habido una evolución, es decir, esto que estoy mostrando anteriormente se venía trabajando para ciertos tipos de campaña. Ahora, con el tema de redes sociales, se ha tenido que hacer un mix porque hay muchas aplicaciones que le ofrecen algo extra que no se puede ofrecer en la publicidad o diseño tradicional. ¿Qué experiencia nos pudiera decir, Rosita, por ejemplo, Instagram o alguna otra red que ha tenido que adaptarse a los cambios que hay? Por ejemplo, las medidas, la resolución. ¿Qué comentarios nos pudiera dar? ¿Qué experiencia? Sí, gracias, licenciado. Fíjese que realmente me enfrasqué solamente en Facebook, trabajando con Facebook. Ok. La composición de las imágenes es siempre en JPG, que está normal, ¿verdad? Okay. Son de 300 megapíxeles. Es lo que, bueno, lo normal, ¿verdad? Que no se deforma el logo, que se mantiene la calidad de las imágenes que he subido con información de lo que hago. Y sí, sí me funciona. Pero veo que también estaban estas otras redes, Instagram, TikTok, X, por ejemplo, LinkedIn. Que también debo de ampliarme, o sea, porque no puedo solamente con esta Facebook, que es muy bueno, o sea, es buenísimo, pero también hay más mercado, que hay personas que tienen Instagram y cada rato lo revisan. Hay personas que TikTok pasan todo el día en TikTok, por ejemplo. Entonces tengo que ver cómo entro también a este mercado. Okay. Quizás eso, ¿verdad? Y como también decía, tal vez no saturar a los clientes todos los días, ¿verdad? Con las mismas imágenes, tal vez solamente poner una oferta, por ejemplo, en la compra de tres sellos te regalo tu nombre. Por ejemplo, por la compra de tantos aparatos que ya traen tinta incorporada, ¿verdad? Ahí que es un sello personal, ¿verdad? Tal vez no sea el nombre, sino que alguien que quiere, por ejemplo, un sello que haya cancelado y el nombre de la empresa. Un ejemplo. Okay. Eso sí me ha funcionado, pero si yo Instagram, sinceramente, nunca lo descargué, nunca lo activé, porque sentía que era una plataforma que pesa mucho, ¿verdad? Me abarcaba mucho espacio en el teléfono. No lo hice yo, sino que miraba con mis hijos. Okay. Pero sí, mire. No quiero ser como mente cuadrada y cerrarme a lo que probablemente me estoy privando de tener más clientes a través de otras redes. Ok, bueno, fíjense que voy a agarrar pues el comentario de Rosita porque resulta de que ahorita vamos en una transición. Es decir, muchos de nosotros puede ser que no tengamos ahorita una presencia full, ¿verdad? Una presencia fuerte a través de Instagram, pero tenemos que reconocer que, por ejemplo, las generaciones que vienen atrás ya de digamos, millennial, la generación Z y ahorita estamos la generación alfa. Que esa generación alfa, obviamente, nosotros tenemos que anticiparnos. De hecho, a veces ha resultado que han habido muchos visionarios. No sé si ustedes, alguien que ande quizás por mi rango de edad,
No sé si ustedes, no sé, Ever quizás pueda ser que sí o no. Hubo una caricatura que se llamaba Los Supersónicos. Esa era de los años 90 y qué, 96, 95, 96. Pero quiero rescatar algo. Imagínense hace cuántos años esa caricatura ya andaban, por ejemplo, esto, mira, andaban los teléfonos digitales donde hacían llamadas, ¿ok? Han habido versiones ya hace que antes de pandemia empezaron los prototipos de los smartwatch, donde ya había, yo le vi a un amigo porque andaba su modelo y ya se lo quitaba un aparatito que era el Bluetooth, ¿ok? Entonces imagínense hace cuántos años este personaje que empezó a idear a los supersónicos, de hecho las pantallas ya eran, no eran quizás las Smart TV, ¿verdad? Pero figuraban como las precursoras, ¿verdad? Que eran las pantallas delgadas y ya no el televisor largo, ¿verdad? De la parte trasera, etcétera. Entonces, así de esta manera, yo quisiera, pues, y sí, le soy bien honesto, he sentido que quizás muchos acá, quizás están más en TikTok, están más en Facebook y de repente han sentido, porque hay un, fíjense que hay, dentro de los módulos hay que ver lo positivo y lo negativo. Hay un módulo que vemos en marketing digital. Se me viene abajo el ánimo porque llegamos a un punto que como no le sentimos quizás el sabor, porque quizás no le estamos poniendo el empeño, pero de repente uno dice, ok, email marketing, por ejemplo, me pasa mucho. Cuando damos email, como muchos no trabajan con campañas email, de repente baja como el ritmo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos hecho? Yo les digo, ok, hagamos algo. Es cierto que ahorita no lo están aplicando email marketing. Pero ojo, va a llegar un momento que su negocio va a tener pues ya un nivel ya un poco corporativo, por lo menos ya más de un público diferente, donde sí o sí le van a decir los clientes, mándenme por correo electrónico pues la cotización. Ahora bien, también veíamos en ese curso, yo les decía, pero ¿qué pasaría si de repente se nos viene abajo como hubo un apagón de WhatsApp hace 2 años, creo? No sé si se recuerdan. Que fue un caos, que no hubo WhatsApp. Creo que todo un día. No sé si Yajaira o alguien se acuerda, Yajaira, que nos quedamos sin redes sociales y fue una crisis mundial, ¿verdad? Porque no solo fue en El Salvador. ¿Y qué pasó? Quisiera comentarios, Rosita y Yajaira. Le voy a dar el pase a Yajaira ahorita. Vamos a escuchar. Fíjese, que no me acuerdo. ¿No se acuerda? No me acuerdo, solo no sé si será la misma ocasión que si reiniciábamos y reiniciábamos que pensábamos que era el internet y fue un buen tiempo, como un buen rato. Todo el Pero día, no sé si creo. será la misma, ajá, que usted. Si no me equivoco, fíjense que a nosotros también fue un caos. Ya le doy la palabra a Rosita, porque fue como, creo que a las 9 de la mañana, y estábamos en una campaña nosotros de marketing para cursos de creo que fue a fin de año, no me recuerdo, pero fue terrible porque cómo nos conectábamos, y de hecho estábamos haciendo reservaciones. Para, les comento, teníamos certificaciones eléctricas, que es un curso que se da solo para empresas que se dedican al rubro de electricidad. Y entonces fue un caos, fue un caos. Y sí o sí, ahí el correo electrónico nos salvó, ¿verdad? La llamada tradicional, pero para poder adjuntar archivos, ¿verdad? Sí o sí nos tuvo que salvar el correo electrónico. Tengo dos manitas, vamos con Rosita. Y Reina Briseida, adelante. Sí, licenciado, realmente es difícil de olvidar esa fecha. Fíjese que yo para entonces trabajaba en un call center de telefonía y hubieron más de 1000 llamadas en cola porque pensaron que los datos era que no servían. Y créame que fue un turno tan largo, tuvimos que hacer forzadamente 2 horas extras por lo mismo, porque teníamos que explicarle que el problema no eran los datos, sino que era, bueno, Facebook era el dueño entonces de todas estas cuentas, que a veces les había caído el servidor, ¿verdad? Pero sí, es inolvidable ese día que no funcionó WhatsApp en todo el día. Exacto, no sé si hasta como a las 5 de la tarde creo que vino, pero es para que tomemos en cuenta que a veces no le damos como quizás uno dice mala cara, ¿verdad? A algo que puede hacer que por el momento no le veamos como no sé, no conectemos, pero
Y es importante que estemos prevenidos para decir, hey, yo empiezo a ver un auge de audiencias que están navegando ahí. Yo digo, nadie me quita que puedas hablar a esas audiencias a través de crear una red, que en este caso es Instagram, ¿verdad? La que estamos viendo acá. Gracias, Rosita. Y adelante, Briseida, con el comentario. Mire lo que yo recomiendo. Bueno, yo no sé si cuando se cayó el WhatsApp no existía Telegram, pero hagan Telegram también. Tengan dos, WhatsApp y Telegram, porque Telegram es como en varias cosas mejor que WhatsApp. Yo he estado en grupos de Telegram para clases que recibo de idiomas, de cosas, y es una comunidad muy buena. Deberían de como que explorarlo en caso se vuelva a caer WhatsApp, que no sabemos si puede volver a pasar. Pero deberían. Y como otro comentario que estaban hablando de las plantillas, de los colores, lo que yo les recomiendo es que hagan lo que dice Lick, que busquen diseñadores que hagan sus obras sociales para que les hagan sus logos, para que no gasten, ¿verdad? Exacto. Después de eso, ustedes fíjense los colores que usa y anoten los códigos RGB, porque generalmente solo se van a ir para digital. Y esos códigos RGB, cuando ustedes usen plantillas en Canva o en cualquiera de esos programas que son para no diseñadoras, ustedes pongan esos colores con esos códigos. Entonces ya se va a ver mejor, así como dice Lick, su marca y se van identificando la gente con esos colores. Porque si ustedes empiezan a usar un montón de tonos de azules, de rosados, tipografías, hoy usé la Times New Roman, hoy uso la Arial, hoy uso la Jil Sans y así se van, Calibri. la Calibri. O la que sea, porque no estaba, su logo nunca va a tener identidad, la gente nunca lo va a reconocer porque el logo está cambiando demasiado. Entonces no se van a dar a identificar como marca. Solamente eso. Excelente, excelente, muy amable. Y fíjese qué bueno que entre todos interactuemos porque de repente alguien nos dice algo. De hecho, yo aprendo, yo siempre les digo, ninguno estamos más arriba o más abajo, es decir, todos tenemos algo que opinar y que nos llena a nosotros de experiencia. Por ejemplo, a mí me pasó, y les voy a contar porque la plantilla también tiene que ver el tema de resolución. A mí me pasó una vez en gigantografía, para los que no están familiarizados, gigantografía pues es todos allá aquellos formatos o gran formato que estamos hablando de vallas y megavallas, ¿verdad? A mí me pasó que yo bien emocionado, yo iba a montar un stand con esta marca de Vivia Cajuta en el Cisco. Y resulta de que queríamos imprimir unos viniles y, oh, sorpresa, ¿verdad? Porque uno se va metiendo en este mundo y va cada día aprendiendo. Y resulta que nos dijo que tenían que rediseñar porque la resolución que nos habían brindado en los archivos digitales se tenían que rediseñar para formato Mac. Y creo que muchas empresas tienen que considerar esa parte cuando ya van a trascender pues en publicidad que tiene diferentes formatos, ¿verdad? Esa es una. Y la otra, lo que mencionaba la compañera, acerca de muchos, ¿dónde falla eso? Es cuando vamos a abordar. Si nos hizo el llamado de atención, entonces nos tocó imprimir en naranja algunas piezas de bordado. Lo mismo que decía la compañera, ¿verdad? Pero uno se topa con sorpresas. Entonces, recomendaciones de la noche para tipografías, resolución, los RGB que decía la compañera. Ahorita a veces uno dice, no, no, no me interesa porque no lo manejo, pero tarde o temprano, si uno va como tomando pues esta enseñanza, uno lo va dejando como una oportunidad de que cuando ya se me llega el tiempo, pues ya lo tengo y lo manejo con propiedad. Y nos ayuda y no nos afecta a la empresa, ¿ok? Por ejemplo, el tema de institucional, ¿verdad? Ya nos decía la compañera, UBI, que hay que definir esa identidad. Incluso, si ustedes ven, la marca de soda, ¿verdad? De las más potentes, ¿hace cuánto mantiene el logo caligráfico, ¿verdad? Adelante, Alicia, una opinión, por favor, ahí. No, una consulta, licenciado. Aparte de Canva, porque ese es el único que yo conozco, ¿en qué otro programa se pueden hacer esos logos? Muy buena pregunta. Ahí también, fíjense que yo la vez pasada en otro curso tuve a alguien que me ayudó mucho en el diseño web que hace eso. Ahora, con el tema de aplicaciones, creo que no sé si lo dije con ustedes,
que ya Adobe, como Adobe tiene varias plataformas. Por ejemplo, para audio tiene lo que es Audition, tiene para lo que es diseño gráfico el Photoshop, que ya hay una versión potente que es autogestionable para personas que no son diseñadoras. Creo que Kevin nos va a complementar ahí. Adelante. Ah, Kevin me dijo uno, creo, la vez pasada. Buenas noches. Yo estuve trabajando por un tiempo. Bueno, actualmente estoy como haciéndole diseño para una, se podría decir como una empresa de camisas. Entonces, esa aplicación ayuda también para logos, se llama Pixar. La ventaja de esta aplicación es que, por ejemplo, en la barra de, por ejemplo, añadir sticker, le sale ya literalmente la imagen cortada en PNG. Usted la pone y ya con la herramienta de letras usted va acomodándole forma a su logo y es más práctico y no. Solo, la aplicación solo cobra para letras específicas, no cobra para todo. Entonces es muy, muy viable esa aplicación. Y una Ah, pregunta, eso quería Kevin. preguntar si se pagaba. Perdón, perdón. No, no, no. Pixar es como el estudio Pixar de Disney. Así. Ah, no, Pixar. no, no. Es La voy a depender. con C, Pixar. De Si Picturizar. quiere, O lo mande manda una ahí el captura al WhatsApp. grupo. Va. Sí, ahorita mando una captura al grupo. Ok, le cedo la palabra a Alicia. Muchas gracias. Reina, ¿y esa se paga? Esa no se paga. Bueno, yo la estuve como mero viendo ese que puse en el chat, pero sinceramente como yo uso los programas profesionales, no lo necesito, pero se llama DeskDesigner. Yo sí lo copié en Microsoft.com. Creo que es, Okay. ajá, creo que es E en lugar de A. Pero ese lo estuve viendo hace poco y está bastante bien para no diseñadores porque es inteligencia artificial, entonces le vas a poner en inglés qué es lo que quieres. Okay. Pero Ahí. ese es de cómo explorarlo, pero yo vi que no cobraba, pero no estoy segura. Ahora, le voy a decir dos, una que la tengo acá y alguien me dice si ya la probaron, que es gratis. Y ahí si no tiene que, ellos ya se la diseñan. También está, pues, hay dos. Está Tailor Brand, que ese es un formato que le tira incluso las camisas con el logo y usted va probando. Eso sí, solo selecciona la temática, ¿verdad? ¿Qué tipo de temática? Si quiere abstracto, si quiere artístico. No sé si alguien ya la probó. Tailor Brand y Brown Crow. ¿Ok? Es como marca multitud. Yo he estado probando ahorita a nivel gratuito, como dice Farah, que si quiere diseñar pues su logo, está muy bonito. Eso sí, de que es bien curioso que le tira la marca de agua y ya después le quiere cobrar la suscripción mínima. Eso sí, se los anticipo, pero habría que probar lo que dice el compañero, ¿verdad? Nos puede mandar al chat, Elik. Yo les voy a, ya lo voy a copiar y se lo voy a mandar. Lo que pasa es que tengo que buscar el correo porque me enviaron los links para seguir accediendo. Taylor Brand y Brand Crowd se llama. Brand Crowd. Yo se los escribo con gusto. ¿Ok? Sí, por Excelente. favor, pero WhatsApp, Elik, porque a veces el chat cuando se desconecta se borra. Sí. En el WhatsApp los mando. Me El de hacen la Reina se me experiencia. pareció. ¿Hola? Busqué el de Reina, pero no me apareció. El suyo es Pix. ¿Cómo era el suyo, Kevin? Ahí va a mandar las capturas, dijo Kevin. Al grupo está la captura ya de cómo sale en la Play Store. Ah, gracias. Ahora, ya que salió la temática, ¿alguno de ustedes ha utilizado para tipografías? ¿Alguno hoy con la inteligencia artificial? Porque hay también aplicaciones de fuentes. Ya era, creo que tenéis un tips. Sí, fíjese de que hablando de la inteligencia artificial, justamente yo voy a ser su colega en un futuro, estudio mercadeo. Entonces, para hacer un trabajo el año pasado, no, el ciclo anterior, ocupamos el chat GPT para crear un logo. Y la verdad que nos salió bastante bien porque solo se hace como una suscripción ahí en línea y le dicté exactamente lo que quería, cómo lo quería, con colores, todito, todito, y así me lo diseñó y de hecho da varias opciones. Y si no le gusta, digamos,
que la mano está muy panda. Ahí le dice que, o sea, uno le redacta todo lo que quiere y sin estar diseñando tanto, solo que la calidad no es, digamos, tan buena como hacerlo en Canva, digamos. Pero Okay. sí lo he utilizado para hacer trabajos, para presentar trabajos en la U. Okay, excelente. Muchas gracias. Bueno, ahí están compartiendo ya Pixar. Excelente. Pick the picture y art. Pixar. Excelente. Kevin ya lo pasó. Sí, definitivamente creo que, como mencionaba la compañera Yajaira, no sé si se acuerdan los Word que les mandé. Esa fue una consulta que se hizo también con la IA para ver si cuadra con un contenido que generan pues los community managers o el social media manager, ¿verdad? Que hay ahí pues dos mundos importantes. Y no sé si alguien me dijera qué experiencias ha tenido, por ejemplo, con tipografías. Lo que sucede es que, como dijo la compañera, creo que fue Briseida, por Rosita, que no podemos nosotros estar un día una, un día otra. Es importante que tengamos un banco de información donde tengamos el uso gráfico, ¿ok? El uso textual, pero también en el tema de uso de videos, o no sé si alguno de ustedes ha tenido, yo sí he tenido bastante experiencia, por ejemplo, con Audition sí trabajamos mucho, porque, por ejemplo, cuando se hacen campañas para partidos políticos, hoy ya es totalmente otro mundo, ya eso pasó de moda, ¿verdad? Pero si ustedes se escuchaban las móviles, de repente andaban una cuña, un sello, ¿verdad? Un sello es como, así como el sello de Rosita, que usted marca así, también en el audio hay unos sellos, ¿verdad? Una palabra clave que sonaba en algún comercial, ¿verdad? Por ejemplo, así con efecto, ¿verdad? El nombre de la marca o algún producto que andaba sonando. Entonces, en audio, pues, ¿qué? Hay quienes trabajan, pues, yo he visto unos jóvenes ahora que tienen varias aplicaciones. Yo siempre había preferido el Audition porque, como a mí me toca grabar canciones o anuncios o jingles, por ejemplo, y quiero agregar eso, que no está en la temática, pero también póngale ojo y póngale atención. Los jingles son como cancioncitas que muchas marcas se hicieron famosas porque en la vieja escuela, pues eso era, sonaba en radio, estaba esa musiquita, ¿verdad? De ahí sonaba en la calle un jingle, ¿verdad? Y así podemos escuchar marcas de pizzas, marcas de restaurantes, marcas de bebida que tienen jingles, que uno dice, yo me privo de eso porque no me compete. Y ojo con eso, porque yo he creado para marcas que no son ni multinacionales, pero creamos pequeños jingles, que son cancioncitas, ¿verdad? Que dice la marca y hay un pequeño parte del eslogan y eso la gente lo va manejando. No sé si otro ejemplo que no es de jingle, pero se han fijado que, voy a decir la marca, Pizza Hut, ellos han tenido como a nivel interno, que ya la gente va con aquello de que le ponga su sombrerito y que le cante, ¿verdad? Y toda esa alegría, ¿verdad? Entonces, esa es una campaña auditiva y presencial, ¿verdad? Que ellos han mantenido. Entonces, nosotros también podemos hacer, agregar a todo esto que estamos mencionando, plantillas para fotografías, fondos, todo lo que acabamos de mencionar. También podemos agregar el uso de audio. De hecho, yo tengo el grupo a las 9 de WhatsApp y les he ido inculcando o diciéndoles que también podemos hacer bancos de datos de audios. A veces no tenemos tiempo de escribir, podemos enviar un direct message con pequeños audios creativos. Yo antes lo que hacía cuando no tenía tiempo para hacer se llama diseño, aunque no sea foto ni video, pero diseño de audio. Yo ponía en una tablet un fondo así como el que les puse en los videos de ahora, un bossa nova, un pianito de jazz, y empezaba a hablar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Respecto a la cotización, nosotros tenemos esta política, no sé qué, no sé qué, y grababa esos audios. Se convierten, obviamente, de formato AWV a formato MP3, y ya usted los podía compartir a través, pues, de WhatsApp o enviarlo como
a un Messenger, a un direct message con formato de audio. Ideas que yo les digo, a veces uno, sí o no, no ha pasado, que tiene que estar ahí. Sí, es que fíjese que la membresía aplica solo de enero a marzo. Y tiene que estar enviando y ese mismo reenvía. Pero es diferente cuando yo puedo tener un banco de audio abonando lo que tenemos, ya con musiquita, ¿verdad? Que motive. Imagínense que yo voy a un prospecto, ¿verdad? Y estoy con una música alegre, influye bastante. Es como que nosotros viéramos la televisión y saliera una voz lisa, ¿verdad? Solo nuestro detergente está garantizado. Cero mancha, cero, pero no lleva música. Y aparte de la música, lleva atrás algunos vectores, algunas imágenes que abonan, algunos movimientos. De hecho, puede hacer que aquí alguien me diga que trabaja, por ejemplo, para lo que es la animación, ¿verdad? Creo que es After Effects, si me corrige. Y algunas aplicaciones adicionales que ya nos permiten hacer todo esa amalgama de soluciones digitales o de diseño que podemos agregar nosotros para nuestras campañas. Y hoy incluso, ayer me llevé la sorpresa de un chico colombiano que ganó en el Festival de Cine Móvil, se llama, de producción de cine por teléfonos celulares. Ganó 7 premios de diferentes academias de cine y que grabó el teléfono, creo que fue una marca Xiaomi, creo, con un Xiaomi grabó un mini cortometraje o un cortometraje de una historia y grabada con teléfono. Entonces, está revolucionando el mundo digital a tal grado que podemos tener muchas alternativas para engalanar y para darle un toque bien pro a nuestras marcas a través, pues, de las diferentes aplicaciones y herramientas que tenemos, algunas pagadas y otras que sí nos toca hacer pues una inversión. Kevin, no sé si de la vez anterior quedó la mano levantada o tiene algún otro comentario, por favor. Disculpen, me quedó la mano levantada. Ah, ok, no hay nada ahí. Va. Entonces, fondos también se agregan, ¿verdad? Texturas, patrones. Es decir, por ejemplo, si ustedes se fijan, estos a nosotros nos mandan las plantillas de inglés corporativo para utilizarlas en Zoom, ¿verdad? Y que se vea al finalizar la clase la frase de ellos, el branding. Ok, nosotros también podemos utilizar texturas o croma. El croma es videos con un fondo verde y que usted le puede montar una escenografía, ¿verdad? Pero texturas y patrones es lo que mostraba en el manual de marca. Ustedes pueden crear sus texturas. Voy a mostrarlo acá, tal como estaba esto, ¿verdad? Sus texturas y también esto aplicado, por ejemplo, a la imagen visual, ¿verdad? Se puede tener ya plantillas solo de agarrar e insertarla en sus, por ejemplo, en un post. Se puede tener ya la parte superior, parte inferior, si es un formato, obviamente está para un banner vertical, ¿verdad? Pero si ustedes trabajan un post vertical o un post horizontal, ya se tienen solo de agarrar. Digamos que esta es el logo. Ya está el logo ahí, lo agarramos. Luego tenemos una textura difuminada por acá, que está como suavecita, y luego la textura un poco más fuerte con estas figuras, ¿verdad? Son plantillas que son elementos que ya se agarran y no se trabajan desde cero. Te agarra la letra del municipio, el destino turístico, la textura y así podemos tener nosotros imágenes casi pues prediseñadas para solo montarle tal vez el post acá, el producto o servicio que queremos pues agregar ahí, ¿verdad? No sé si hay algún comentario respecto a esto que se ha trabajado de las texturas, en especial pues vectores también. ¿Quién tiene experiencia con tema de vectores? Kevin. Yo. Hola, hola. Con uso de vectores, pues sí, tengo experiencia. Ok. ¿Qué nos puede Se usa contar? pues la diferencia, ¿verdad? El vector versus el píxel. El vector nunca se va a distorsionar, nunca se va a desenfocar, porque es un vector. Pero obviamente, si lo llevamos a digital, pues ahí todo es píxel. Ahí se muere el vector, ahí no existen los vectores. Lo que existe es una resolución, como decía la colega también que tiene su imprenta, que Cosita, decía sí. ella de trabajarlo a 300 dpi. Son
dog per inches sería como cuántos puntitos hay entre cada, por Exacto. cada pulgada, digamos. Entonces, Exacto. entre más saturadito esté, entre más cerrado esté el punto, pues mejor resolución va a tener la imagen. No más de que sí hay que tener cuidado de que no exageremos con las resoluciones y vaya a ser muy pesado. Exacto. Pero para eso está San Google, busque las medidas de Facebook, de Instagram, todo, ahí va a encontrar Exacto. todo. Exacto. De hecho, fíjense que yo la descargué y esa vez, porque como me toca hacer cuádruple trabajo, ¿verdad? Porque primero se descarga el video en automático, de ahí me toca revisarlo para subirlo. Si yo me quedé en el tintero y qué bueno que usted lo recordó, yo le voy a mandar las medidas. Ahí aparecen las medidas para YouTube, para LinkedIn, para Facebook, de la foto de perfil, foto de portada, y para incluso para WhatsApp, ¿verdad? Ahí se las voy a mandar por WhatsApp. Así que gracias por recordarnos. Entonces, el mundo pues digital es bien complejo, pero si poco a poco nos vamos metiendo, vamos a sentir de que se va acortando distancia y ya lo vamos a ver un poco como el nuevo empleo, ¿verdad? Cuando usted entra a un rubro diferente, siente raro, ¿verdad? Porque tiene que empezar de cero a hacer algo. Creo que a todos nos ha pasado, no me van a dejar mentir, ¿verdad? Yo, cuando ya estaba a los 10 años de restaurante, yo decía, quisiera probar algo nuevo, ¿verdad? De hecho, me fui a trabajar 2 años freelance en varios proyectos, pero de repente uno dice, ¿y ahora qué puedo hacer? En la consultoría uno sí necesita empaparse de varias cosas. Y ahí estuve en turismo, me tuve que capacitar en turismo, a turismo rural, turismo de ciudad, turismo de montaña, etcétera. Que por cierto, tengo una participante en el otro grupo que trabaja en turismo. Entonces uno se va llenando de varios rubros y va agarrando mucha escuela, ¿verdad? Luego, pues nos fuimos al tema, trabajé con una asociación sin fines de lucro. Luego estuvimos, pues, trabajando para una universidad privada en marketing, estudios de mercado, publicidad, relaciones públicas. Luego nos fuimos a educación superior, pero en el área de educación continua. Estuve como coordinador de educación continua, con muchos cursos de ISAFOR, cursos internos. Luego me fui a tesorería en una administración pública y por último, pues hemos decidido meternos un poquito al tema educativo y también formación. Por cierto, en el 2022 empecé a aquí que me conocieron inglés corporativo y que ustedes también me han conocido a través de inglés corporativo. Y cerrando, fíjense bien, imágenes de la marca, es bien importante también que podamos tener nuestra galería, ¿ok? Y tener por temporadas. Es decir, imágenes que son estacionales, que también nosotros tenemos que tomar en cuenta, hacer campañas, pues, de acuerdo a lo que es la temática, ¿verdad? Cada negocio tiene sus fechas especiales o fechas súper especiales y lo que es la de vanguardia, ¿verdad? Que es toda la temática normal. Unos le llaman temporada ordinaria y temporada extraordinaria. Así que si gustan para ir cerrando, no sé, qué bueno, porque nos contaba en call center que estaba Rosita, Brice, ¿en qué rubros ha estado y qué experiencia nos pudiera decir? Simplemente con esto, la imagen de marca, ¿cuáles serían como los factores fundamentales para que tenga peso nuestra marca y cómo no descuidar nuestra identidad de marca? ¿Qué nos puede sugerir? Yo, Sí, Bris. así. vaya, lo que les decía, nomás de usar las tipografías, la misma, ser coherentes, usar los mismos colores, es decir, que anoten los códigos RGB para que los monitores, las pantallas de teléfono, los reflejen de la misma manera, en su mayoría. Con el código ahí no hay error. Otra cosa que podrían hacer. Al usar las plantillas, usar los colores, definir, como dijo Elix, su paleta de colores, qué es lo que ustedes quieren transmitir, si quieren seriedad, si quieren calidez, si quieren diversión. Ahí le voy a pasar una página donde hay paletas de colores por tema, digamos que dice happy, dice cálido, dice, entonces ahí pueden buscar ustedes, usan esa paleta de color. Otra buena herramienta es Pinterest, ahí también pueden buscar paletas de color. Ya sea, ustedes ponen paleta de color para verde y entonces les muestra unos 6 colores y ustedes los pueden usar. Y recuerden no usar
muchos pantones en sus logos, use mejor el full color, y si va a ser pues ya orientado para que sea solo dos tintas, pues sí usen dos pantones. Pero si ya lo van a orientar para imprenta y quieren reproducir más cosas, cuiden eso por el factor dinero. Ok, excelente. Bueno, entonces este día la temática circulaba en definir pues la identidad. Si no la hemos definido, pues es un buen tiempo, estamos a octubre, ya solo nos quedan dos mesecitos para cerrar. Si gustan, ustedes pueden decir, ok, me propongo para el 2024 hacer todo mi plan anual y mantener mi imagen de base con la que voy a estar todo el año. Y si es posible, si van a haber temporadas, por cierto, ahorita estamos dando un módulo en la institución que estoy, así se llama, diseño de campaña publicitaria, donde si hay campañas, pues se maneja un logo de la campaña, de acuerdo al producto o servicio que se va a potenciar. Entonces son ideas que nosotros pudiéramos pues reconocer y poner en el tintero, decir, ok, voy a renovar mi marca, o hay un rebranding, que hay, si quieren, pues también podemos nosotros tomar en cuenta esa parte, ¿verdad? De lo que es tener una imagen constituida y ponerle un plazo, por cuánto tiempo la voy a utilizar para que las personas se posicionen, ¿verdad? Y hay marcas que ya tienen muchos años, algunos han hecho un rebranding, se puede decir sin mover el logo, pero sí colores, ¿verdad? Pero han sido casos puntuales, pero ahí vemos otras marcas que bien difícilmente van a hacer cambios radicales. Para cerrar, es como que les dijera, Just Do It, Nike. Se ha mantenido por décadas el logo y el eslogan. Tal vez lo que han ido cambiando son las audiencias. Es decir, deporte, lo que es, vamos a ver, personajes célebres, en deporte, pues fútbol, tenis, etc. Ellos han ido jugando para cada temática sin perder su identidad. Han mantenido lo que es la inspiración, la motivación y lo que es ese espíritu de lucha. Así que les agradezco muchísimo la asistencia para este día y gracias porque esta semana es bien dura. Nos quedan todavía dos jornadas, jueves y viernes, no se les va a olvidar. Y los que hemos estado acá, realmente pues agradezco y mantengámonos, ¿verdad? Yo voy a si gustan, a mandar una fotito ahí, para que veamos quiénes son los que hemos estado activos y que por favor mañana los mismos que estemos, mantengámonos para que no nos vayan a cancelar una clase. Así que bendiciones, que tengan un feliz descanso y nos vemos el día de mañana. Un gusto saludarles y que tengan una feliz noche. Bye. Feliz noche. Bye, bye. Bye. Saludos. Muchas gracias. Buenas noches. Bye, bye. Para servirles, saludos. Saludos, Marvin. Bendiciones. Gracias. Hasta buenas noches. Para servirles, saludos. Que descansen. Feliz noche.